excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Criptana, alcalde Santiago Lázaro, concejalía y concejala de Cultura, Ana Sánchez Talarcos, viceconsejera de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, Corporación Municipal y, por supuesto, familiares y amigos de la Filarmónica de Toledo. Buenas tardes, soy Silvia López y les doy la bienvenida en nombre de la banda un año más a este concierto extraordinario en honor a Santa Cecilia. Sí, digo un año más, no como una expresión al uso, sino porque la mayoría de nosotros nos vimos en este mismo teatro hace ya 12 meses y es probable que nos haya parecido que tan solo han pasado unas cuantas semanas. Vivimos en un mundo acelerado donde apenas nos permitimos pararnos a pensar y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que el tiempo vuela. Y así, de repente, un día nos sorprendemos acordándonos de esos compañeros de la mili, quizás no de sus nombres, pero sí de dónde eran, de los primeros días buscando el aula en la universidad, de los culetes en el campo cuando venimiábamos, yo la verdad que eso no lo he hecho mucho de menos, pero bueno, ahí está. De esas meriendas de pan con onzas de chocolate, ahora poco ortodoxas, pero que tanto disfrutábamos. O de aquel plato que nuestra abuela preparaba y que por mucho que sigamos la receta al pie de la letra, no nos sale igual. Todos esos recuerdos tienen un nombre, nostalgia. Y es un sentimiento que nos llega repentinamente, sin provocarlo. Recuerdos que en su momento no fuimos conscientes de cuánto significarían para nosotros en un futuro. Y esa nostalgia es algo que vivimos año tras año los miembros de la Filarmónica, cuando una vez más llega el mes de noviembre y nos vemos de nuevo sobre este escenario. Y entonces, aunque solo sea por un instante, nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Santa Cecilia es para los músicos un nuevo comienzo de año. Es el momento en el que hacemos balance de lo conseguido durante los últimos meses, pero sobre todo es cuando nos damos el capricho de recordar tiempos pasados salpimentados con un toque de nostalgia. En estas fechas nos resulta inevitable hacer recuento de los años que llevamos ya desde que entramos en la banda. Recordamos la cara de orgullo mal disimulado de nuestros familiares al vernos con el uniforme por primera vez. Nos acordamos del paso doble que tocamos en el Pasacalles como miembros oficiales de la Filarmónica. También nos preguntamos qué será de aquellos compañeros de nuestra promoción que se han ido quedando por el camino. Echamos de menos ver entre esas butacas o aquí, en el escenario, a esas madres y padres que nos han dejado quizás demasiado pronto. Incluso podemos volver a sentir el calor que nos coloreaba las mejillas cuando al irnos de los ensayos los días previos, los compañeros nos chistaban. Santa Cecilia son todos esos momentos que cada uno hemos ido creando de forma inconsciente. Momentos a los que sabemos que no podemos volver, pero que revivimos con una sonrisa tímida que nos recuerda que fueron simplemente perfectos. Y en muchos de ellos siempre nos acompaña la música. Porque la música tiene el poder de llevarnos a otros mundos, de transportarnos a otros tiempos, de hacernos compañía en los buenos y los malos momentos, de hacer que sintamos cosas difícilmente explicables con palabras. Por eso, les invito a que ahora, durante este concierto, se dejen llevar, que no piensen en lo que vendrá después, que interpreten las obras como quieran y no como se supone debería ser. Porque la música, al igual que la nostalgia, es algo único, personal a cada uno de nosotros. Empezamos este concierto con música española, con el pasodoble Sombras y Luces del compositor alicantino Santiago Quinto. Le seguirá a continuación October, de Erik Wirakoski, una obra dedicada al mes del otoño por excelencia. Desde compositores como Haydn, Tchaikovsky, Vivaldi, escritores como Albert Camus, Borges, García Márquez, pintores como Van Gogh, Gauguin, Klimt, el otoño ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas a la hora de crear algunas de sus obras, y October es un ejemplo más de ello. El clima otoñal que invita al recogimiento, la reflexión, la calma, los tonos marrones y dorados que marcan las hojas caídas de los árboles,
los últimos rayos de sol que aún calientan. Octubre recoge la calidez de los colores del otoño y las corrientes de aire que nos anticipan que el frío invierno está por llegar. Finalizaremos la primera parte con el concertino para marimba y vientos de Alfred Reed, que cuenta con tres movimientos: nocturno, scherzetto y toccata. Si el año pasado ya les sorprendíamos con un concierto para tuba solista, este año hacemos lo propio con la marimba. Los contrabajos al final se han librado, pero bueno, todo llega. Esto no queda así. La marimba, el instrumento que pueden ver sobre el escenario, a menudo es confundido con el xilófono, pero mientras este tiene un sonido agudo y brillante, la marimba es más cálida, envolvente y relajante. Pero no se dejen engañar, porque ahora lo verán, la versatilidad de estilos musicales que se pueden desprender de este instrumento es muy amplia. Para ello, tenemos la suerte de contar con Fernando Calonge como solista. Siendo de Campo de Criptana y apellidándose Calonge, sobre las explicaciones. Nieto, hijo, sobrino, hermano, primo, todos músicos. Fernando es miembro de la Filarmónica desde hace 19 años y en este concierto va a mostrar su destreza como percusionista, llegando a utilizar hasta 14 mazas de distinta dureza para poder sacar todo el partido a este instrumento tan desconocido. Fernando, hoy no vas a estar bajo la batuta de quien habías querido, pero puedes estar tranquilo porque el maestro Falín, allá donde esté, se sentirá muy orgulloso de ver a su nieto mano a mano con la banda a la que tanto quiso. Que estoy sensible, es que no la sonora. Ya en la segunda parte comenzaremos con Divertimento, una obra de Oliver Westby que consta de cuatro partes: preludio, meditación, procesión y jauto. Haciendo honor a su nombre, que podría traducirse como entretenimiento, Divertimento nos envuelve a todos. Es en parte frenética y en parte sosegada. Divertimento es una amalgama de sonidos donde todos los músicos tocan a la vez, sin relación aparente los unos con los otros, pero imprescindibles todos ellos para el resultado final. Acabaremos este concierto con la interpretación de la Sinfonía número 1 de Franco Cesarini, Los Arcángeles, que también cuenta con cuatro movimientos: Gabriel, el mensajero de la luz; Rafael, el guía de las almas; Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales; y Uriel, el guardián del tiempo. Esta obra ya la escucharon muchos de ustedes hace tan solo unas semanas en un entorno privilegiado como fue la Catedral de Toledo. En este punto, de parte de toda la Filarmónica, queremos dar las gracias a Ramón Sánchez Alarcos por hacer posible que tengamos este recuerdo inolvidable en un entorno, como decía, único. En ella, en la obra de Los Arcángeles, es curioso cómo las referencias a las figuras celestiales no nos resultan ajenas a lo que vivimos en el mundo terrenal. Furia, melancolía, expectación, esperanza. Cesarini nos crea un torbellino de sentimientos que recorremos a través de estos cuatro arcángeles. Y ahora sí, ya dejo de hablar, aquí somos muy de cascar, mejor dicho. Recibimos en el escenario a Juan José Fernández, director de la Filarmónica. Les invito a que se pongan cómodos y disfruten dejándose llevar.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Simplemente estamos esperando un poquito, 5 minutos, que están terminando de colocar la percusión, porque bueno, el repertorio que siempre intentamos trabajar en estos días y para este concierto, pues es un repertorio pues muy exigente, con una instrumentación muy potente y bueno, pues tienen un montón de instrumentos de percusión y están ahora mismo ellos colocando, terminando de colocar. Bueno, se nos queda un poquito pequeño el teatro, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a todos por sus aplausos, que es el mejor reconocimiento sin duda del trabajo que los compañeros llevan realizando desde hace meses. Ha llegado el momento más esperado para los 8 nuevos integrantes de la Filarmónica y sus familiares. Pero antes, quiero dar la palabra a un compañero que tiene algo muy especial que decir en nombre de su cuerda, a una persona a la que es imposible no apreciar. Carlos. Buenas noches. Lo que voy a leer está contenido en uno de los obsequios que vamos a entregar a esta persona tan especial para todos nosotros. Es un breve escrito. Dice así: querido José María, tras 69 años de dedicación entusiasta a tu banda, nos anuncias, muy a tu pesar, que la salud te retira de aquello que más te apasiona. Tus compañeros flicornos y trompetas, a los que has formado pacientemente y alegrado con tus innumerables bromas, queremos hacerte un pequeño homenaje con este álbum que recoge algunas pinceladas de tu andadura por nuestra querida Filarmónica. Atrás queda tu elegante magisterio musical, tus fenomenales solos y, por qué no decirlo, los miedos limiñaneros. Sabemos que seguirás acompañándonos como un melómano más desde el patio de butacas. Eso está fenomenal. Pero también queremos decirte que si en algún momento volvieras a sentir la necesidad de vivir la música desde dentro, siempre tendrás tu silla con un cojín mullidito preparada a nuestro lado. Un fortísimo abrazo, Harry James.
69 años, que se dice pronto, José María. Te ha ganado la jubilación y buena paga te habrá quedado, ¿eh? Bueno, ahora sí, damos la bienvenida a los nuevos educandos de la Filarmónica Beethoven, quienes ya como componentes de la banda interpretarán el pasodoble del certamen musical junto con el resto de sus compañeros y compañeras. Empezamos por Fernando López Pintor, de flauta. Su ayuda en el montaje del altar de Santa Cecilia. A Manchacentro Televisión por llevar la música a las casas de todos los cristianenses. Gracias por mi parte a la Junta por confiar en mí. Ya sabéis que acepto Bizum. Y cómo no, por supuesto, pues gracias a todos ustedes. Porque si Cristana es música, no lo es solo por los que estamos en este escenario, sino por quienes nos acompañáis siempre desde el patio de butacas.